se vive así. A lo mejor por eso también a la dama le tengo que pedirle perdón, porque muchas veces me desquité con ella. A ver. O sea, no de, de pegarle así, ¿no? Pero, por ejemplo, una discusión con él, y si ella se estaba portando mal, y yo la gritaba, o de repente sí le pegaba, le tiraba un, el pelo. Y después decía, o sea, estoy mal, estoy desquitándome con una inocente que más encima está viendo cosas malas y yo la estoy haciendo pasar. Fueron súper pocas veces. ¿Tú te defendías o no, ni siquiera lograba hacerlo? La última vez cuando dije ya nunca más fue cuando me defendí. Fue la... No se te ha borrado nunca ese episodio, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Es fuerte. Es fuerte porque mi hijo de 16 tuvo que ver todo eso. Y él quedó en shock. Y después de haber pasado todo el mal rato, de la pelea, de... Yo reaccioné muy mal. Yo busqué un cuchillo. O sea, era mi vida hablar de él. Y lo hice. Le apuñalé una mano y mi hijo presente. Y después que ya llegaron carabineros, todos se fueron. Ninguno de mis tres hijos querían estar conmigo. No querían acostarse conmigo. Me tenían miedo. Y eso es chocante, porque que tu hijo te tenga miedo porque reaccionaste de una forma, no hay cómo explicarle lo que hiciste. Yo creo que ninguna persona tiene que golpearse, pero era él o yo. Y que mi hijo de 16 viera eso, es fuerte. O sea, ¿tuviste temor por tu vida? Sí. ¿Así de nivel de agresión era? Sí. ¿Y qué pasó ese día, si nos pudieras contar? Fue como un día de él, peleamos, recuerdo, que él salió y llegó como a los dos días después, llegó como a buscarme para ir a una fiesta, así de la nada. Y yo le dije que no, porque yo no iba a salir. Y él me siguió y empezamos a pelear y ahí... Él me tomó el cuello y me estaba ahorcando, o sea, y por eso ahí yo me... ¿Y tus niños estaban al lado? Los dos mayores fueron los que vieron más, ¿no? La Damari y el Julio, que hoy en día tienen 18 y 16, fueron los que vieron más. ¿Te diste cuenta lo que pasó en esos segundos cuando tomaste el arma? Es que son cosas que pasan como en un abrir y cerrar de ojos, que después que lo hace uno, dice, o sea, ¿qué hice? ¿En qué momento? ¿Cómo puedo tener, quizás, no sé si la valentía, pero la fuerza de... ¿Era fuerza, era valentía, era temor, era qué? Yo creo que una mezcla de todo, porque al sentir que vaya a perder tu vida y que tiene que ser la tuya ahora de él, o quizás, no sé, por el sentir que volver a pasar de nuevo, que tiene que llegar un momento que uno tiene que, lamentablemente, defenderse. ¿Y esto fue todo en tu casa? Sí. Sí, en mi casa. ¿Nunca lo habías pensado antes en tomar un arma para defenderte? No. Fueron solo esos segundos. Sí. Cuando estabas en la pelea y lograste escaparte con las consecuencias, que la verdad es que la violencia nunca la vamos a avalar porque hay que evitarla. Antes de llegar a lo que te pasó a ti, estaba tu hijo al lado. ¿Lograbas explicarle algo? ¿Qué se vive en ese minuto tan violento, tan tenso? Me imagino que después llegó carabineros, pero ¿qué pasa con tu familia ahí en ese segundo? ¿Te preguntaba algo? No hablaba nada y no... Después cuando ya llegó la noche todo para ir a acostarse, ninguno quería entrar a la pieza. Ninguno quería estar conmigo, o sea, fue como... Yo lloraba y le decía a mi mamá, me tienen miedo, o sea, qué fuerte. O sea, yo siempre pedí perdón. Siempre les pedí perdón y siempre nunca más va a pasar y yo los quiero, yo voy a estar con ustedes. Y ¿perdón nunca va a por haber aguantado tanto o perdón por la agresión? Yo creo que por ambas cosas ese día. Por ambas cosas ese día y de que vieran tantas cosas, pues si eran unos niños.